Hola amigos, bienvenidos a un nuevo video aquí en Whimper Games. Un video que tenía muchísimas ganas de compartir con ustedes, porque resulta que el pasado fin de semana tuve la oportunidad de estar en Córdoba, aquí en Argentina, en la primera clínica del béisbol patrocinada por la Liga Argentina de Béisbol, la ISG, la International Sport Group, y la Major League Baseball Alumni, Players Alumni. Es una organización sin fines de lucro, quien Chuck Kenton, en 1982, un jugador de los Senadores de Washington, fundó con la misión fundamental de difundir la práctica del béisbol y el adiestramiento. Algo que me parece fantástico y lo hemos dicho mil veces aquí en el canal. Difundir el béisbol y la práctica del béisbol en el mundo. Maravilloso. Fíjense que estuvo con nosotros Pete Caliendo, quien fue manager de la selección de los Estados Unidos. Pero tuvimos la oportunidad de conversar, y ojo con esto, con Marvin Bernard. Tuve la oportunidad de conversar con él y yo le decía al principio, no te voy a decir ex Grandes Ligas, para mí será siempre un Grandes Ligas. De verdad que una entrevista bastante amena, bastante simpática. Él tuvo la oportunidad de opinar sobre Will Wimper, y ojo con lo que dijo sobre Will Wimper, porque estuvo requete bueno. También algunas anécdotas con Barry Bonds, porque este señor jugó 9 temporadas en las Grandes Ligas, todos con los Gigantes de San Francisco, y estuvo jugando con Barry Bonds. Marvin Bernard era el primer bate del equipo de los Gigantes de San Francisco que comandaba Dusty Baker. Y el tercer bate de esa partida era Barry Bonds. El segundo bate era Rich Aurelia. Habían varios jugadores ahí importantes. Jeff Kent, estuvo Edgardo Alfonso en un momento, Andrés Galarraga, Jordi Torrealba, algunos venezolanos. Al final del video, al final de la entrevista, voy a estar contando algunas otras cosas que compartimos con él y le voy a confesar algo a Marvin Bernard que no se lo confesé ese día o ese fin de semana en Córdoba. Así que vamos a disfrutar de este video. Pónganse cómodos, Whimper Games y Marvin Bernard conversaron aquí en nuestro canal. Una entrevista que, me disculpan quizás la oscuridad, yo tenía pensado hacerlo de día, pero este hombre habla muchísimo. Así como bateaba muchísimo, también habla muchísimo, señores. Mira, te voy a decir el Grandes Ligas, porque a mí no me gusta que estos tipos batean, están 10 años en Grandes Ligas y después le dicen el ex Grandes Ligas. No, el Grandes Ligas de los Gigantes de San Francisco, Marvin Bernard. Bienvenido a Whimper Games, hermano. Mucho gusto, muchas gracias. Y bueno, cuéntanos, ¿no?, la experiencia en esta primera parte de la clínica que hemos estado, estás haciendo aquí. Bueno, lo más importante es, están como esponja, ¿verdad? Una esponja seca que cuando uno le pone agua, absorben todo. Entonces eso le da un placer a uno porque están buscando información, y la información que a mí me han dado de pelotero, de coach, yo estoy buscando cómo pasárselo a ellos también. Mira, este hombre era el primer bate en el I-No de Dusty Baker durante 9 años. Y el tercer bate de esa partida era Barry Bonds. Dame una anécdota que hayas tenido con Barry Bonds, porque no es fácil hablar con alguien que haya tenido tanto tiempo para compartir con el super monstruo de este Barry Bonds. Yo me acuerdo una vez, me estaba viendo mal la cosa y le estaba diciendo yo, mira, quiero que cómo me enfoco, qué es lo que tengo que hacer. Y me lo puso sencillamente. Me dijo, mira, pretende que el hijo tuyo, en ese tiempo el hijo tenía 6 meses, es el catcher. Y el que está pichando es Randy Johnson, y vos estás bateando, ¿verdad? Si Randy Johnson suelta esa bola y vos no le das, ¿qué le va a pasar al hijo tuyo ahí atrás, verdad? Lo va a destruir. Entonces, busca manera como de cortar el swing y ponerle la cabeza al bate, a la bola, sin tratar de hacer demasiada cosa. Así que uno se sale de malas rachas, porque a veces tratamos de hacer demasiado. Mira, hay muchas personas que nos escriben aquí en el canal y nos dicen, mira, que ¿cómo hago yo para firmar? Tengo 21 años, 22 años, 16, 17. ¿Qué le dices tú a esos jugadores que todavía con 19 años tienen el sueño de jugar en las mayores? Que busquen maneras de llegar a esos tryouts. La diferencia del pelotero latino y el pelotero americano es que el pelotero americano viene con un poquito más fundamentales, ya porque pasó por la universidad. El pelotero latino a veces tiene más condiciones, pero no tiene los fundamentales necesarios a esa edad, ¿me entiendes? Entonces los tienen que mandar a una clase más baja para que ellos comiencen a conseguir todos esos fundamentales, y a veces eso dura 4 o 5 años. Entonces por eso los quieren tan joven, de 16, 17, 18, a los 19 ya tienen 4 años jugando y están listos para la Grandes Ligas. Pero si tiene 19 y tiene que pasar por 3, 4 años, ya se pone un poquito demasiado viejito. Es por eso que lo están buscando tan joven. Pero uno nunca sabe tampoco, ¿verdad? Porque uno puede llegar mentalmente preparado y de repente le dan una oportunidad y demuestra que los fundamentales ya los tiene medio ahí.
y que aprendió de escuchar que alguien dijo algo, entonces ahora tiene condiciones, uno nunca sabe. El clásico, lo podemos decir, de la división oeste de la Liga Nacional, los Dodgers contra los Gigantes de San Francisco, y te tocó un sinfín de veces jugar contra los Dodgers de Los Ángeles. Pero también estuviste en un Caracas Magallanes. Háblame de un Caracas Magallanes. La presión del Caracas Magallanes para mí fue más fuerte porque la fanaticada es diferente. El fanaticado americano sabe que uno va a llegar y va a perder juego. El fanaticado de Caracas y de Magallanes no quieren perder contra uno mismo, ¿verdad? Entonces te exigen mucho, y cuando te ven por las calles te van a reclamar. Entonces uno se queda pendiente de eso, entonces no quiere pasar por la tienda del fulano porque el fulano te va a parar y te va a decir, mira, hiciste esto, hiciste esto. Entonces uno llega más preparado y con más ánimo. Y la fanaticada le da un amor que eso es de otro mundo. Línea al jardín derecho, la bola afuera del parque, no la bola bien la cerca. Viene anotando por tercera Luis Robben y ya se lo están dando. Sí señor, cuadrangular. La bola se fue del parque. Una línea tremenda que tardé muy poco en marcharse. Siempre yo trato de hacer la entrevista un poco distinta, un poco jocosa, pero vamos a poner un poquito serio porque viene un reto importante que seguramente en Nicaragua le tienen mucha esperanza, y es el preclásico mundial. Háblanos de esa oportunidad y de esa nueva experiencia que tienes ahora dirigiendo el combinado nacional de Nicaragua. Tuve la oportunidad de hacerlo en el 2015-2016 y fuimos a México y perdimos contra el equipo de México porque ellos tenían peloteros de mejor rendimiento que eran ex-big leaguer. Y la liga mexicana es más alta de nicaragüense, el equipo que teníamos era muy joven. Entonces me invitaron de nuevo para ser parte de eso en marzo de nuevo. Entonces es un cargo muy importante, es un reto muy grande y un honor tremendo, ¿verdad? De tener la oportunidad de ser manager de la Selección Nacional de Nicaragua y tratar de poner la bandera como siempre estamos haciendo en todos los países que tenemos. Uno trata de poner su bandera en alto y entonces en eso es lo que andamos. Qué lástima que Wimper nació en Venezuela. Ay, Wimper, caballero. Se puede usar, en Nicaragua se puede usar a alguien como Wimper, o sea que un bateador de poder así en cualquier lado se necesita. Y con el guante en la tercera base, un fenómeno. Pues claro, o sea que esa jugada de los toques, que entrar con una mano pelada, recoger esa bola y tirarla mientras está corriendo, eso no es fácil, y de la manera que él lo hace, pone a Vizquel a veces a ver como que Vizquel no sabe lo que está haciendo. Mira, ya para despedirnos, Wimper llega a la Serie Mundial, al Salón de la Fama, ¿sí o no? Creo que tal vez en su primer año de elegibilidad, tal vez no, pero el segundo de seguro. Muy bien, señores, qué gusto para mí aquí en Wimper Games tener al gran Marvin Bernard. Busquen los números, vean los videos que hay allí. Está un honrón que dio en un Caracas Magallanes en YouTube, que salía Luis Robben corriendo porque pensó que la pelota había dado en la barda, pero la sacó de línea por el right field allá en el José Bernardo Pérez. Es un fenómeno. Un gusto para mí, Marvin, de verdad que nos haya acompañado. Igual, muchas gracias. Bien, la verdad que quién sabe, ¿no? Quién sabe si podamos ver a Wimper con el uniforme de Nicaragua, porque ahí está la primera convocatoria para un team nacional. Bueno, aunque pensándolo bien, el abuelo de mi esposa era nicaragüense y Will Wimper tiene algo por allí. Quizás los descendientes de Wimper pudieran jugar con Nicaragua. Bueno, pero un saludo a toda la gente que nos ve desde Nicaragua. Recuerden que siempre lo he dicho, Wimper es venezolano, pero nació en República Dominicana, creado por un polaco. Así de sencillo. Marvin Bernard, amigo, gracias por estar viendo el video, pues seguramente que lo estás disfrutando. Déjame decirte, Marvin Bernard, que no te lo comenté, no te lo confesé, pero soy fanático de Los Angeles Angels. Me encanta el equipo de Los Angels. Por eso conversamos bastante sobre nuestro querido amigo José Tolentino, que también le envío un saludo, porque a lo mejor va a ver este video. Señores, somos más de 5,000. Gracias por apoyar el canal. Dejen su like, dejen su comentario. A qué otro Grandes Ligas pudiéramos por allí estar entrevistando. Recuerden que tenemos la posibilidad de hacerlo y lo vamos a seguir haciendo aquí en nuestro canal. Dejen su like, compartan el video. Suscríbanse si es primera vez que llegan a Wimper Games, porque viene muchísimo contenido de este béisbol extra que hacemos acá. Yo por mi parte me despido. Nos vemos en el futuro en un próximo video. Pásenla bien. Pronto más videos aquí en Wimper Game. Chao, chao.